Esto es Pizza Inteligente. En este episodio conocerás 100 datos interesantes sobre los animales. En las aguas de nuestros océanos pueden encontrarse criaturas realmente aterradoras. Este pescador capturó un extraño pez con dientes aterradores y unas fauces enormes, parecido a los depredadores de la antigüedad. ¿Qué otras criaturas misteriosas se esconden en las profundidades de nuestros océanos? Escribe en los comentarios. ¿Por qué los cazadores no tocan a los lobos con marca blanca? ¡Averigüémoslo! He aquí una historia para empezar. Sucedió en una familia, formada por 3 personas y un perro. Un día, se declaró un incendio. Como resultado, solo sobrevivieron una mujer y su perro negro con una mancha blanca. A causa de este incidente, la mujer se desmoronó psicológicamente. Para recuperarse, pidió a la administración local que la empleara como guardabosques. Poco después, la mujer se trasladó a una caseta en el bosque junto con su perro. Se adaptó a su nueva vida olvidando la tragedia y realizó el trabajo de guardabosques. El perro también se acostumbró al nuevo entorno. Llegó un momento en que empezó a dejar la caseta durante mucho tiempo y a quedarse en el bosque. Un día la perra volvió a casa con una perra lobo que decidió quedarse en una nueva familia. No era imprudente y no asaltaba a la gente. Por eso la mujer no lo ahuyentó. Al contrario, construyó otra caseta para el perro y la perra lobo. Sin embargo, la perra no la aceptó en su micromanada. Cada vez que la mujer se acercaba a la caseta, empezaba a rugir y a enseñar los dientes. Algún tiempo después, la mujer fue a la caseta acompañada por la perra y vio que la perra lobo yacía en el suelo y apenas podía respirar. Evidentemente, se sentía muy mal. No rugió ni mostró ninguna agresividad. No tenía fuerzas suficientes. La mujer no esperaba que eso ocurriera. La loba parió varios cachorros. Todos tenían las mismas marcas blancas que su padre, el perro negro. Por desgracia, la felicidad no duró mucho. Un mes después, un oso atacó a la familia. El perro que defendía a la loba, a los cachorros y a la anfitriona, pereció. La afligida mujer lo enterró no muy lejos y se quedó con la loba, que la aceptó en su manada y la consideró anfitriona. Un día, un miembro de la administración local decidió acercarse a la casa para visitar a la mujer y ver cómo iban las cosas. De repente, una perra loba salió a la carretera. Cuando el hombre estaba a punto de sacar un arma para defenderse, descubrió que era la mascota de la mujer. Resultó que había oído hablar de su existencia. El lobo perra mostró la necesidad de darse prisa y entrar en la casa. El hombre descubrió que algo le había ocurrido a la mujer. Era cierto, en cuanto llegó, vio que la mujer estaba muerta. Tras su muerte, la perra loba se marchó al bosque junto con sus cachorros. 3 años después, el animal también murió. Su cuerpo fue encontrado en la tumba del perro. Los cachorros crecieron y se convirtieron en jefes de manada. Los habitantes de la zona oyeron esta historia y supieron por qué esos líderes tenían motas blancas en el cuerpo. En homenaje a la mujer, la perra loba y el perro negro, los cazadores acordaron que nunca tocarían ni matarían a los lobos con manchas blancas. En cuanto a los lobos con motas únicas, nunca asaltaban a personas o ganado y no dejaban que otros lobos de sus manadas lo hicieran. Así demostraban su respeto y lealtad a la gente. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te ha gustado? No se sabe con certeza si es 100% verídica o parcialmente trucada. De todos modos, creo que podría haber ocurrido en la realidad. Los lobos son criaturas muy leales. Ahora lo comprobarán por ustedes mismos. Además, conocerán muchos otros datos interesantes sobre los lobos. Síguenos, será emocionante. Los lobos pertenecen tanto a los cánidos como a los perros. ¿Qué sabemos de los perros? Son, por supuesto, muy emocionales. Perciben y demuestran una amplia gama de emociones y muestran un efecto increíble. Los lobos hacen lo mismo, pero a un nivel superior, así como en cautividad. Todo el mundo sabe que los lobos viven en manadas. Una manada es una gran familia donde se aprecian unos a otros. De todos modos, hablaré de ello más adelante. Ahora quiero mencionar que los lobos desarrollan el apego más fuerte a sus parejas. Los lobos son de los pocos animales monogámicos del planeta. Eligen pareja una vez y para siempre. Solo pueden elegir otra pareja si la anterior muere. Es más, la pareja no sirve exclusivamente para el apareamiento. Literalmente se trata de una célula social, pero en el mundo de los animales, el macho no se la juega a su perra. Lleva las presas a la familia y participa activamente en la crianza de los cachorros. En realidad, los pequeños lobos son criados por todos los miembros de la manada. Al fin y al cabo, es el futuro de la manada. Por eso, es beneficioso de los lobos adultos criar a los jóvenes fuertes, estando a la altura del desafío. En cuanto a las parejas en sí, los lobos machos y hembra muestran sentimientos muy tiernos.
se cuidan mutuamente, se acarician con el hocico, se lamen y se muerden ligeramente. En la época del celo pueden incluso abandonar temporalmente la manada para permanecer juntos. Paquete. En cuanto a una manada de lobos, se trata de toda una familia, como ya he dicho antes. Puede contar de 3 a 40 ejemplares, incluyendo tanto las familias con sus lobeznos como lobos solitarios, que se unen a la manada. Al igual que otras familias, la manada de lobos tiene sus propias normas y leyes. El jefe de la manada, el líder, es responsable de todas ellas, instituye los rangos en la manada, resuelve los problemas de hábitat, caza y defensa. El líder debe cuidar de todos los demás. En una manada de lobos hay guerreros. Esta es la principal fuerza de la manada, los que se ocupan de cazar y proteger a una gran familia contra los depredadores. El mayor de los guerreros es el principal aspirante al trono. Es exactamente el que se convertirá en el jefe de la manada en el caso de muerte o enfermedad grave del líder actual. También hay madres en una manada. Está absolutamente claro. Su principal tarea es criar a los cachorros. Una manada también incluye a los guardianes que ayudan en su adiestramiento. También hay lobos jóvenes, machos y hembras. No pertenecen ni a los guerreros ni a madres. Por eso cuidan de cachorros y aprenden de los entresijos de la vida adulta. Los lobos recién llegados hacen de tíos y tías. Cuidan de los cachorros. Por último, también hay lobos pequeños y enfermos. La manada ayuda a los enfermos y heridos, cuidando de ellos hasta el final. Solo se deshacen de los mencionados anteriormente si no hay otra alternativa. De este modo, los lobos evitan que se propaguen enfermedades peligrosas y que influyan en la fuerte integridad de la manada. Por esta razón, por cierto, los lobos son considerados como sanitarios del bosque. Lo interesante es que los animales de una manada de lobos se dividen no solo según los papeles, sino también según los caracteres. Cada lobo tiene su propio carácter. Hay ejemplares cuidadosos, seguros de sí mismos y desafiantes. Algunos se sienten relajados y tranquilos dentro de su propia manada. Son precisamente los que pueden aspirar al título de jefe de manada entre los guerreros. Los demás prefieren permanecer a la sombra de sus hermanos más activos. Asaltos. Ahora hablemos de la caza y los asaltos. Por eso son famosos los lobos. De todos modos, son depredadores. Los lobos son omnívoros, por lo tanto pueden comer lo que quieran, lo que encuentran en la naturaleza. No hay problemas con la vegetación, cuando es abundante, claro. En cuanto a sus hábitos de caza, los lobos pueden hacerlo tanto en manada como en solitario. Eso depende del tamaño de la presa. Las criaturas pequeñas pueden ser capturadas por un solo lobo. Sin embargo, cuando la presa es grande, un grupo de búfalos, por ejemplo, interviene toda la manada. Para ser más exactos, los guerreros. Por cierto, no es obligatorio que la presa esté cerca para que los lobos la ataquen. Al igual que los perros, huelen perfectamente, incluso mejor que nuestras mascotas. Un lobo puede oler a 1.5 kilómetros de distancia, e incluso más. 200 millones de células receptoras olfativas hacen su trabajo. Los lobos tienen 20 veces más que los humanos. ¿Qué pasa con nosotros? Se sabe que los lobos son muy peligrosos y hay que evitarlos. En general, esto es exactamente así. Sin embargo, se trata de cualquier depredador salvaje que sea peligroso hasta cierto punto. Los lobos no son tan peligrosos como muchos consideran. En realidad, a las personas les causan mucho estrés. Está científicamente demostrado. Por eso temen a los humanos, o al menos intentan no entrar en conflicto con ellos. Sencillamente no lo necesitan. Muchos lobos se mantienen alejados de los humanos, pero si se encuentran cerca, pueden pasar de largo sin prestarles atención. Los lobos pueden agredir a las personas en varios casos. En primer lugar, ocurre cuando las personas suponen una amenaza para sus cachorros. En segundo lugar, cuando los lobos pasan hambre. En tercer lugar, cuando tienen la rabia. Un lobo rabioso es el más peligroso. Puede acercarse a una persona y atacarla sin ningún motivo. La rabia hace que los animales sean muy agresivos. A cambio, la enfermedad es mortal cuando se comprueban ciertos síntomas. Por eso hay que mantenerse alejado de los lobos rabiosos y defenderse cuando atacan. Fuerza. Es una tarea difícil protegerse de un lobo sano. Estos animales son muy fuertes e inteligentes. Su fuerza de mordedura es más poderosa que la que muestran muchos perros de pelea, incluso algunos osos. Los lobos pueden correr rápido, desarrollando en ocasiones velocidades de hasta 50-60 km sobre hora. También son extremadamente resistentes. Mientras cazan, pueden recorrer hasta 50 km. Durante la noche pueden superar hasta 80 km. Con respecto a la distancia a la que los lobos pueden alejarse de otros miembros, cazan o huyen de los depredadores más fuertes, es necesario que se comuniquen de alguna manera. Ahí es donde entra un juego de su yowl. En realidad, los lobos no bostezan a la luna, al contrario de lo que se considera. Simplemente levantan la cabeza para que el sonido se propague mejor. Por la noche da la impresión de que los lobos se han convertido en hombres lobo y se han lanzado contra nuestro satélite natural. Mediante su yowl,
los lobos transmiten información importante a una distancia de hasta 16 kilómetros, por ejemplo, sobre su ubicación. Así también pueden advertir de un peligro. El Yowl puede ayudarles a unir a su manada, encontrar a miembros de la manada en paradero desconocido o proteger al territorio. Los lobos también utilizan su cuerpo para comunicarse con los demás, incluidos el contacto visual, la mímica y la postura. Estos canales silenciosos pueden ser útiles durante la caza. Por ejemplo, una mirada definida puede ayudar a los lobos a coordinarse en manada, sin producir ningún sonido que pueda asustar a la presa. El potente sentido del olfato desempeña un papel importante en su comunicación, permitiéndoles intercambiar la información utilizando varios tipos de marcaje olfativo. Pasemos a los parientes lejanos de los lobos, los perros. En concreto, a las razas más raras que seguramente no conocías. Landhund noruego. No empecemos por Gran Bretaña o América Latina, sino por la tierra de los vikingos. El Landhund noruego es de allí. Para ser más precisos, estos perros son de las islas Lofoten, en Noruega. Esta raza se considera no solo una de las más raras, sino también una de las más antiguas del mundo. Los antiguos escandinavos y vikingos los cuidaban. Los perros les ayudaban de muchas maneras. En particular, cazaban frailecillos atlánticos en los escarpados acantilados. De ahí viene el nombre de la raza, que se traduce como el cazador de frailecillos. En el pasado, estos perros eran muy comunes en Escandinavia, pero con el tiempo, su población empezó a disminuir. La razón fue la caza de aves. Los frailecillos del Atlántico empezaron a ser capturados por la propia gente, y los Landhunds noruegos no eran necesarios. Los criaderos intentan salvar la población, pero el pronóstico es decepcionante. Quedan literalmente un par de miles de Landhunds noruegos en el mundo. Otterhound. Los Otterhounds son muy parecidos a sus lejanos congéneres noruegos. Al igual que los Landhunds noruegos, los Otterhounds siempre han sido considerados como duros cazadores. Sin embargo, no cazaban frailecillos del Atlántico, sino nutrias. La diferencia entre ambos es que la situación del Otterhound es aún peor. Solo quedan unos 1000 ejemplares en el mundo, por lo que la raza se considera en peligro de extinción. El Otterhound fue criado en Gran Bretaña en el siglo XIX. Al tener un fuerte sentido del olfato, los Otterhounds ayudaban a los humanos a capturar nutrias. De este modo, los Otterhounds protegían la industria pesquera, ya que las nutrias son criaturas depredadoras a las que les gusta mucho el pescado. Todo iba bien hasta 1978, cuando Inglaterra aprobó una ley que prohibía la caza de nutrias. Al igual que ocurrió con los Landhunds noruegos, los Otterhounds dejaron de ser necesarios y su población disminuyó drásticamente. Lochen. ¿Cómo sería un híbrido entre un león y un perro? Tal vez algo así. Los Lochens tienen una apariencia muy memorable. Corte de pelo de león, tamaño pequeño, rasgos elegantes y aristocráticos. Estos perros lo tienen todo. No es de extrañar que hace siglos los Lochens fueran las mascotas de la nobleza, que iba a los bailes con ellos y posaban para los retratos. Incluso hoy en día los Lochens son adecuados para cualquier persona de la alta sociedad a la que le gusta salir y mezclarse, pero solo quedan pocos de estos perros. A finales del siglo XIX se consideraban casi extintos. Y a mediados del siglo XX, el perro león figuraba en el libro Guinness de los récords como el más raro. La tendencia continúa hasta hoy. Actualmente nacen menos de un centenar de Lochens cada año en todo el mundo. Como puedes imaginar, esta cifra es extremadamente baja para una reproducción normal, pero los Lochens siguen resistiendo. Choloitzcuintle es el nombre de la siguiente raza de perro. Menos mal que tiene otro nombre, Cholo, solo porque el nombre completo es un rompemandíbulas. Quizás algunos ya hayan adivinado por el nombre que se trata de los perros de los aztecas. Y no solo de ellos, el Imperio Azteca existió en los siglos 14 al 16 después de Cristo, mientras que los cholos ya corrían por América Latina mucho antes. Se cree que la raza apareció en lo que hoy es México alrededor del año 5000 antes de Cristo. Así pues, el cholo es una de las razas más antiguas del mundo, y muchos científicos están seguros de que estos mexicanos son los más antiguos. Antiguamente se les consideraba guías del inframundo, y algunas personas creían que podían curar enfermedades en una noche. Hoy en día, los cholos son tratados como verdaderas joyas. No solo siguen siendo los más antiguos, sino que también son perros muy raros. Es una gran fortuna encontrarse con un cholo. Thai Ridgeback. Y aquí tenemos otro veterano. El Thai Ridgeback es la raza nacional de Tailandia y el orgullo de este país. Los sinólogos consideran que estos perros son uno de los más antiguos del planeta. Y si en el caso del origen del cholo se pueden adelantar al menos algunas versiones, todo es más complicado en el caso del Thai Ridgeback. Los científicos siguen sin saber cuándo aparecieron estos perros y de quién proceden exactamente. En Tailandia y otros países del sudeste asiático, los Ridgebacks tailandeses son bastante comunes, pero fuera de esta región no hay prácticamente ninguno, lo que hace que esta raza sea extremadamente rara, para que lo entiendas.
Fuera del sudeste asiático, hay unos 1,000 de estos perros. Y en Estados Unidos, el Ridgeback tailandés apareció solo en 1994. Solo hace 28 años, y esto teniendo en cuenta una historia tan larga de la raza. Es una pena que estos perros no sean tan comunes, porque se consideran grandes mascotas. Los Thai Ridgebacks son independientes, muy fáciles de manejar en la vida cotidiana, buenos defensores y simplemente grandes amigos. Modi. Una vez más nos encontramos con los perros antiguos. El prototipo de la raza Modi húngara se remonta a la Edad Media, cuando los perros de tipo Modi pastoreaban los rebaños. En todo momento, el Modi fue una raza muy popular en Hungría, donde se les valoraba por una amplia gama de cualidades geniales. Los Modi son excelentes guardianes, perros de compañía, perros de rescate y, sobre todo, excelentes mascotas. Los húngaros están orgullosos del Modi, pero fuera de Hungría, el Modi es un perro poco conocido. Al igual que el Ridgeback tailandés, es una raza local que es extremadamente rara fuera de su tierra natal. Y es una pena, porque el Moody es un perro muy hermoso e inusual que, entre otras cosas, puede presumir de un aspecto memorable. Al hablar de perros raros, no debemos pensar solo en razas. Incluso los individuos pueden considerarse raros y únicos por sus cualidades y peculiaridades. Por ejemplo, ¿qué hay de un perro de más de 2 metros de altura? ¿No es raro? ¿O qué me dices de un perro de 2 millones de dólares? También son extremadamente raros, merece la pena descubrirlos. No te pierdas porque hay más cosas. El perro más grande. ¿Qué tamaño crees que puede tener un perro de compañía? Si no te lo imaginas, echa un vistazo a Zeus y todo cobrará sentido. Zeus fue el perro doméstico más grande del mundo. El poseedor del récord mundial de la raza Gran Danés fue incluido en el libro Guinness de los récords el 4 de octubre de 2011. Incluso por las fotos se puede ver que Zeus era simplemente gigantesco, pero los números son aún más sorprendentes. Zeus medía casi 112 centímetros y pesaba 70 kilogramos. Pero lo más sorprendente es que cuando Zeus se ponía de pie sobre sus patas traseras medía 223 centímetros. Si pudieras jugar al baloncesto sería un campeón. Los dueños de Zeus lo pasaron mal. Le daban al perro unos 15 kilos de comida cada día para mantener al gigante en forma. Y llevaban a Zeus de un lado a otro en un camión, ya que no cabía en el sedán. Por desgracia, el romper récords ya no está entre nosotros. Falleció en 2014 a la edad de 5 años. Y aquí tenemos todo lo contrario, el perro más pequeño del mundo. Se trata, por supuesto, del Chihuahua. Las fotos ordinarias en primer plano de este perro llamado Miracle Millie no daban una imagen completa de su tamaño. Pero sí se fotografía a Millie delante de diferentes objetos, que queda claro lo diminuto que es. Se puede llevar a Millie literalmente en el bolsillo de la chaqueta porque solo mide 10 centímetros y pesa alrededor de medio kilo. Incluso de adulto, Millie es muy pequeño y de cachorro era incluso más pequeño que un smartphone. Aunque sus dueños adoran a Millie, admiten que no es fácil con ella. Al pasear se pierde a menudo incluso en la hierba baja. Por cierto, Millie es interesante no solo por su tamaño. Es el perro más clonado del mundo. Científicos de Corea del Sur crearon 49 copias genéticamente idénticas de Millie para entender por qué es tan pequeño. Entiendo a los científicos, es difícil encontrar perros tan raros y únicos. Teniendo en cuenta el diminuto tamaño de Millie, su carácter inusual y su condición de récord, creo que vale mucho. Está claro que los dueños no la venderán, pero aún así, ¿qué pasa con los perros en venta? ¿Cuál es el más caro? Los mastines tibetanos lo son los plusmarquistas indiscutibles en este sentido. Incluso los cachorros normales son muy caros. Y los que baten récords aún más. Cuestan literalmente una fortuna. En 2011, los medios de comunicación se quedaron atónitos con la noticia de la compra de un mastín tibetano llamado Big Splash. $1.5 millones. Esa es la cantidad que un magnate chino dio por el perro. Por cierto, el hecho de que el mastín tibetano fuera comprado por un chino tiene sentido. En China estos perros se consideran un símbolo de lujo, como los autos deportivos de lujo y los relojes de diamantes en los países occidentales. Big Splash sorprendió a todo el mundo, pero incluso un récord tan increíble se rompió. En 2014 el récord se renovó. Un cachorro de mastín tibetano de un año de edad pasó bajo el martillo por $2 millones. La compra la realizó de nuevo un rico chino. Ni siquiera me sorprendería que dentro de unos años nos enteramos de que la compra de un mastín tibetano por 3, 5 o 10 millones de billetes verdes pueda ser realidad. Seguro que entre ustedes hay muchos amantes de los gatos. Por eso nos fijamos en estos esponjosos animales. Es más, estas sorprendentes y valientes criaturas son incluso más peligrosas de lo que parecen. Las pequeñas gatas asilvestradas tienen que enfrentarse a muchos depredadores que las cazan a ellas y a sus gatitos. Por ejemplo, esta gata, escondida en una madriguera con sus gatitos, se topó con un enorme dragón de Komodo, el lagarto más grande del planeta. La tragedia se evitó. La gata fue ayudada por un testigo que ahuyentó al lagarto.
pero no todos necesitan ayuda. Este felino puede encargarse él solo de cualquier lagarto, lo que demostró en la práctica. Los científicos vieron a un individuo anónimo en Australia en 2020, cuando un gran gato salvaje llevaba entre los dientes a un gran lagarto de arena. Los científicos se fijaron en el gato después de que se hubiera ocupado del reptil. No es frecuente ver a gatos capturar presas tan grandes, por lo que ese gato callejero sin nombre podría llamarse el gato más peligroso del mundo. El más valiente, sin duda. Gato de patas negras. Y con este gato no hay ninguna duda. La gran mayoría de científicos y expertos lo califican como el gato más peligroso del mundo. Es más, ostenta el inquietante título de el felino más mortífero del planeta. Y ojo, se trata de un pequeño gato salvaje, no de un poderoso tigre, un gran león o un agresivo leopardo. ¿Por qué? El gato de patas negras es realmente pequeño. Estos depredadores sudafricanos solo pesan un par de kilos y alcanzan medio metro de longitud, como los gatos domésticos normales. Solo que a diferencia de las mascotas domésticas, el gato de patas negras es increíblemente sanguinario. Cada noche mata hasta 14 animales. Su tasa de éxito en la caza alcanza el 60%, la más alta de todos los gatos salvajes. En comparación, este porcentaje es del 20% en el caso de los leones y del 5% en el de los tigres. La razón es que el gato de patas negras caza prácticamente de forma continua, ya que para mantener su vida necesita consumir al menos 250 gramos de alimento al día, lo que equivale al 1/6 de su peso. Estos gatos comen sobre todo pequeños roedores, algunas aves, reptiles e invertebrados. Pero también ocurre que los gatos de patas negras cazan liebres e incluso crías de antílopes, excepto que no atacan a las serpientes. Gato de arena. Pero este depredador sigue atacando a monstruos rastreros. El vecino continental del gato de patas negras vive en el desierto caliente. También puede encontrarse en los desiertos de Asia Central y la península arábiga. El tamaño del gato de arena es aproximadamente el mismo que el del gato de patas negras. También está emparentado con él por sus desarrollados instintos de caza. Estas criaturas se enfrentan sin miedo a serpientes peligrosas como las víboras. Además, este gato puede devorar una araña, un lagarto o un pájaro peligroso. De hecho, la dieta de este gato incluye casi cualquier criatura que pueda encontrar. Este gato tampoco es amistoso en cautividad. Si se hará a otros animales, incluidos los grandes y peligrosos. Hablando del peligro en la naturaleza, es mejor no acercarse a un gato de arena. Aunque es pequeño, es extremadamente agresivo. Este depredador del desierto es capaz de infligir graves heridas a los humanos, porque hasta los tigres envidiarían el filo de sus dientes y garras. Gato de payas. A continuación tenemos a uno de los gatos más insólitos y reconocibles del planeta. Probablemente todos ustedes hayan oído hablar del gato de payas. También se llama Manul. Parece un bulto huraño, pero muy mono, formado enteramente por pelaje espeso. A uno le gustaría acariciar a un gato así, pero si intentan hacerlo, el gato de payas abrirá la boca y todo caerá en su sitio. Este gato ostenta uno de los colmillos más aterradores entre todos los representantes felinos. Parecen puñales afilados. No se puede envidiar a la pobre gente que ha tenido la oportunidad de ver vivo a este furioso gato salvaje. El manul es despiadado tanto con las personas como con los animales. Puede enzarzarse en una pelea incluso con sus congéneres. Lo interesante es que a diferencia de muchos otros pequeños e incluso grandes felinos salvajes, es imposible domesticar a un gato de payas. De ninguna manera, incluso un tigre o un leopardo pueden convertirse en mascotas. Pero un gato de payas nunca podrá hacerlo. Se trata de instintos especiales. Y por lo visto de una osquedad constante. Jaguarundi. Si cruzas un puma y un jaguar y reduces varias veces el híbrido resultante, obtendrás el jaguarundi. Es otro felino salvaje e indomable conocido por su peligrosidad. Vive en Sudamérica, donde comparte el territorio con su pariente mayor, el jaguar. Aunque el jaguar es mucho más grande y peligroso, un encuentro con un jaguarundi tampoco augura nada bueno. Lo más probable es que este felino no mate a un humano. Pero las heridas graves están garantizadas. Por suerte, estos felinos no cazan a los humanos a propósito. Están ocupados haciendo otras cosas, rastrear pequeños animales que viven en los bosques sudamericanos y comérselos. Como postre comen fruta y hierbas, aunque en pequeñas cantidades. Volvamos a África. Aquí hay otro peligroso depredador de cola, el gato dorado africano. Es el pariente más cercano del caracal y el cerval. El gato dorado africano vive en los bosques de África Occidental y Central. El animal es bastante grande. Tiene el doble de tamaño que un gato doméstico normal y pesa unos 15 kilogramos. Su aspecto es magnífico. Tiene un cuerpo flexible y su color varía del rojo saturado al rojo marrón.
pero a pesar de su belleza exterior, por dentro es una criatura muy peligrosa que puede atacar incluso a un mono. También puede enfrentarse a roedores, pájaros e incluso pequeños antílopes. Lo interesante es que el gato dorado africano caza no solo en el suelo, sino también en los árboles. También supone un peligro para los humanos, incluso en cautividad. Allí, estos gatos se comportan de forma extremadamente agresiva. La peculiaridad del animal es que se abalanza sobre los humanos sin previo aviso. Cuando ataca, este depredador golpea con su cola como una tonelada de ladrillos. Gato de Geoffrey. A primera vista, el gato de Geoffrey parece una criatura simpática. En términos de tamaño, corresponde a un gato doméstico. No tiene un aspecto formidable y, en general, da la impresión de ser una criatura inofensiva. Pero la impresión es engañosa. De hecho, es un depredador muy formidable y peligroso, dotado de garras fuertes y afiladas. El gato de Geoffrey tiene el oído y la vista perfectamente desarrollados, por lo que puede detectar a su presa, aunque esté muy lejos a sus espaldas. La presa, por cierto, puede ser cualquier reptil, liebre, roedor, ave o pez. Hablando de estos últimos, a este depredador se le suele llamar gato pescador, porque, a diferencia de la mayoría de los representantes felinos, el gato de Geoffrey le encanta nadar y nada muy bien. En general, no hay dónde esconderse de este gato. Sin embargo, esto no impide que muchos temerarios lo tengan como mascota exótica. ¿Y los clásicos gatos domésticos? Aunque no son tan sanguinarios como sus parientes salvajes, también hay muchas criaturas peligrosas entre ellos. Prevenido vale por dos, así que sigue mirando para conocer razas de gatos poco seguras que no todo el mundo se atrevería a tener en casa. Gato sabana. Empecemos por la raza, que en realidad no puede llamarse clásica. En primer lugar, el sabana es una raza felina híbrida. Es el resultado del cruce entre un cerval salvaje africano y un gato doméstico. En segundo lugar, el sabana es la raza felina más cara del mundo. Los ejemplares de raza pura pueden costar decenas de miles de dólares, por lo que no todo el mundo puede tener una mascota así. Pero aquellos ricos que van a conseguir a un sabana deben saber que este gato no es el más inofensivo, tranquilo y cariñoso. Después de todo, la sangre semisalvaje se hace sentir. Al igual que sus parientes africanos salvajes, al sabana le encanta la actividad, por lo que necesita mucho espacio. De lo contrario, el gato puede volverse violento. Esto no será bueno. La altura del sabana supera el medio metro y su peso llega a los 15 kilogramos, por lo que será desagradable coger un puño perdido. Fíjate en los poderosos manotazos que da este depredador. No es un suave golpe de zarpa de un gato doméstico corriente. Sin embargo, el sabana es un gato domesticable y adiestrable. Si le prestas atención, todo irá bien y será una mascota muy cool que causará envidia y admiración. Gato abisino. El siguiente es el gato también de origen africano. El gato abisinio se crió a partir de razas felinas aborígenes del este de África y el sudeste asiático. Por cierto, es una de las razas felinas más antiguas del planeta. Al parecer, la vejez había hecho su trabajo, y los abis, como muchos ancianos, se volvieron viciosos. Bromas aparte, el gato abisinio debe ser adiestrado con mucho cuidado, de lo contrario, se volverá rápidamente salvaje y violento. Esta raza está considerada como una de las más vengativas del mundo. Si se lastima accidentalmente un gato abisinio una sola vez, se corre el riesgo de conseguir el peor enemigo. Sin embargo, el gato abisinio puede atacar a su dueño sin motivo, aunque no le haya hecho daño. Por eso los gatos de esta raza son generalmente reconocidos como uno de los más peligrosos, incluso a pesar de todas sus ventajas y de una larga historia. Mekong Bobtail. Y por último, otro gato vicioso del mundo felino. El Bobtail del Mekong, o Bobtail tailandés, es una raza de gatos de pelo corto y cola corta. A primera vista puede parecer que estos Bobtail son gatos muy simpáticos y amables, pero esto es engañoso. Los antepasados de los Bobtails del Mekong son gatos siameses, que no se distinguen por un temperamento ideal y esto se reflejó en los Bobtails del Mekong. Mucha gente llama a estos gatos reservados, peligrosos, independientes y vengativos. Además, los Bobtails del Mekong tienen un punto de ebullición bajo, por lo que pueden atacar incluso durante un juego inofensivo. Además, no se fían de los extraños, por lo que casi cualquier huésped puede convertirse en un verdadero enemigo para el Bobtail del Mekong durante su visita. Sin embargo, como siempre, si al Bobtail del Mekong se le adiestra con cuidado y se le presta suficiente atención, las cosas pueden suavizarse. Lo mismo ocurre con los otros gatos domésticos de los que te he hablado hoy.
Los peces más caros y otras criaturas marinas te esperan más tarde. Pez dorado. Este pez se ha convertido en sinónimo de la palabra valor. Mucha gente está segura de que es precisamente el pez dorado el más caro del mundo. Posiblemente sea así, sobre todo cuando se trata de un pez dorado tan grande y anómalo. En mi opinión, este espécimen puede costar millones de dólares. No es inverosímil que un día se produzca una ganga así. Al fin y al cabo, se pescan peces dorados muy grandes. Por ejemplo, hace un año un pescador británico estaba pescando con caña en Francia y pescó un pez dorado récord. Aquí está. El pescador llamado Andy lo llamó zanahoria. Se supo que era un raro híbrido de la carpa europea y el cuy, que pesaba 30 kilogramos. Si hay que creer en los cuentos de hadas, me parece que un gigante así debe hacer realidad muchos sueños. Pero Andy actuó con generosidad y no cogió este pez para pedirle que cumpliera sus deseos o preparar una cena con él. Simplemente lo dejó marchar. ¿Quizá aún valía la pena vender ese pez? Después de todo, incluso un pez más pequeño podía costar mucho. Por ejemplo, un pez llamado Rocky. Era el pez dorado más grande de Gran Bretaña, de 15 centímetros de largo y más de un kilogramo de peso. Este pez costó aproximadamente 150 mil dólares. Sin duda, es uno de los peces más caros del mundo. De todos modos, hay alguien mucho más caro. Aquí está, atún. Aparentemente es posible. Al fin y al cabo, el atún es un pescado muy extendido que se puede comprar en conserva en cualquier tienda de alimentación. Todo es así, pero no confundas el atún en conserva con un ejemplar en toda regla. Además, si es un ejemplar gigante. Hay atunes azules y atacan de verdad. Algunos ejemplares pesan casi 700 kilogramos. En las aguas turbias se pueden mezclar incluso con tiburones. Esos son exactamente los gigantes que compra el japonés Kiyoshi Kimura, el que tiene bajo su control una gran red de restaurantes japoneses de sushi. Ha batido varios récords. Por ejemplo, compró un atún azul por 1,5 millones de dólares. ¿Te sorprende semejante precio? Personalmente sí, es difícil creer que el pescado puede costar tanto. Pero eso no es un límite. En 2020, Kiyoshi compró atún azul por 1,8 millones de dólares. Esto tampoco fue un límite. En 2019 se hizo conocido en todo el mundo cuando apareció la noticia de que había comprado un atún azul de 278 kilogramos por 3,1 millones de dólares. Se trataba del récord mundial, más de 3 millones de dólares por un pescado. Es muy difícil creerlo, pero así es. Un precio tan disparatado se debió a la rareza de este pez, a su enorme tamaño y a los intercambios. El atún se jugaba mucho en la subasta. Kiyoshi participa regularmente en este tipo de intercambios y casi siempre de las mayores apuestas para conseguir atunes récord. No es de extrañar que incluso le apodaran el rey del atún. Aunque es una suma colosal de dinero, más de 3 millones con algo para un pez, pero eso no es el límite. Hay peces aún más caros. Lo verás más adelante. Ahora echemos un vistazo a una beluga. Para ser exactos, en el beluga albino. Este pez está considerado con razón uno de los más caros del planeta, pero en este caso no es el pez, sino su desove lo que tiene precio. Son precisamente las belugas albinas las que producen el desove más caro del mundo. El caviar negro habitual ni se le acerca. Como estas belugas son albinas, su caviar es incoloro. Es blanco con un ligero tinte dorado. Un kilogramo de este caviar puede costar entre 25.000 y 35.000 dólares. Este es el valor real. Lo interesante es que no es el límite. Quiero decir que se puede encarecer aún más ese caviar, llevando su coste hasta casi los 115 mil dólares. En este caso se trata del caviar llamado Strolarga Bianco, que se produce en Austria. Al difícil y cuidadoso proceso de producción se añade un lujoso servicio. El caviar se frota con pan de oro comestible de 22 quilates y se vende en hermosos tarros. Las belugas albinas no solo son peces poco comunes, sino muy raros. No hay muchas en el mundo. Además, solo el caviar de los albinos viejos se utiliza en instalaciones de producción de primera categoría, por lo que hay que esperar algún tiempo para obtener el manjar. Todo esto convierte a los albinos en un pez muy costoso. Se sobreentiende que cuanto más grande es el pez, más valioso es. En la actualidad es difícil encontrar belugas de gran tamaño, pero hace unos 100 años los pescadores capturaban semejantes gigantes. Imagínate cuánto costaba el desove más caro de estos peces. Si les sacas el máximo desove, lo procesas y lo vendes,
puedes convertirte en multimillonario. De solo un gran pez. Así que, hasta cierto punto, se puede decir que las belugas albinas son los peces más caros del planeta. Pero aún así, será más honesto considerar exactamente el pescado en sí, no el producto elaborado a partir de él. Aparte de los atunes que se compran a precios inflados, los legendarios peces dorados, también hay otro habitante acuático interesante con su coste asombroso. Es un arowana de platino. Este pez se puede ver en los acuarios, pero ni de lejos en todo el mundo. Este invitado en el acuario cuesta mucho. Aunque no se puede juzgar por la apariencia, ¿cuál es la razón? Sí, el pescado es hermoso, gracioso, pero ¿puede costar miles de dólares? Sí, este pez puede tener el precio de un coche pequeño o incluso una casa. Todo depende del espécimen y el sol mismo, un cliente rico está dispuesto a pagar. La razón del elevado precio del arowana platino reside en la rareza y singularidad de estas criaturas. Los científicos consideran que un verdadero arowana platino de aspecto inimitable nace como resultado de mutaciones naturales, mientras que la probabilidad de que nazca este pez es de una entre un millón. Además, es el espécimen deseado por muchos acuaristas ricos. Por eso regalan entre 5 y 10 mil dólares por un arowana. Este es un precio para un arowana bastante ordinario. Fue el criador Arrow Dynasty de Singapur quien estableció el récord. No compró, sino que vendió un arowana platino por 400 mil dólares. ¿Qué te parece? ¿Es un precio normal si tenemos en cuenta las preferencias de la gente adinerada y los criadores? ¿O está inflado decenas de veces? Personalmente considero que 400 mil dólares por un pez relativamente pequeño pero bello y raro es un exceso. Sin embargo, los ricos no dejan de sorprender. El pez más caro del mundo es el que se compró por 12 millones de dólares. Piensa e imagina cuántas cosas útiles podrías comprar por una suma tan gigantesca. Ese pez era el tiburón tigre, pero hay un matiz. El pez es inanimado y es más una obra de arte que un pez. Es un tanque con una solución de formol y un tiburón tigre colocado en él. La exposición se llama La imposibilidad física de la muerte en la mente de los vivos. La obra creada por el artista inglés Damien Hirst es propiedad de Stephen Cohen, un multimillonario que compró el tiburón por 12 millones de dólares. Técnicamente sigue siendo un pez, y por eso este tiburón está considerado el pez más caro de la historia. Pero ¿y los tiburones normales sin forma de oído y esas cosas? ¿Cuánto cuestan? Es difícil decirlo porque en muchos lugares del mundo la pesca de tiburones está estrictamente prohibida y no se venden en su totalidad. Donde está permitida, se venden por partes del cuerpo del tiburón, que luego se utilizan en la cocina o en medicina. Pero muchas transacciones tienen lugar en el mercado negro. Allí, por ejemplo, se puede comprar un tiburón ballena. Se trata de los tiburones modernos más grandes del planeta, que por desgracia se consideran en peligro de extinción. Cada vez son menos, entre otras cosas debido a la pesca ilegal. Su enorme tamaño y rareza son muy valorados en el mercado negro, por lo que se pueden conseguir unos 350 mil dólares por un tiburón ballena. Sus aletas, grasa y piel son especialmente apreciadas. Lo mismo ocurre con los tiburones gigantes. Son la segunda especie de tiburón más grande del planeta. Todas hemos visto esos enormes tiburones que nadan por el océano con la boca abierta. Así es como los tiburones gigantes cazan el plancton. Solo se alimentan de él y no suponen una amenaza para los humanos, igual que los tiburones ballena. Es una pena que se capturen regularmente tiburones tan amables y magníficos. Esto ya ha provocado que los tiburones gigantes estén al borde de la extinción. Los gigantes se venden en el mercado negro, donde se consideran una mercancía codiciada. Se dice que uno de estos tiburones puede costar más de 130 mil dólares. Mucha gente puede pensar, sería mejor capturar tiburones peligrosos, no estos gigantes inofensivos, por ejemplo, tiburones blancos, pues los pescadores también lo hacen. Los legendarios tiburones blancos pueden quedar atrapados en sus redes. Es esta naturaleza legendaria, por cierto, la que ha llevado a que los tiburones blancos hayan sido objeto de pesca activa. En primer lugar, la gente intenta proteger el océano de estos depredadores, y en segundo lugar, debido a la popularidad de los tiburones blancos, las partes de su cuerpo están muy cotizadas. Por ejemplo, en Sudáfrica, las mandíbulas de un tiburón blanco pueden costar de 20 a 50 mil dólares, y un diente, 600 a 800 dólares. Un par de aletas de depredador pueden costar hasta 1000 dólares. Y si se desmonta el tiburón entero y se vende en el mercado negro, se pueden ganar unos 100 mil dólares. Un precio tan alto fomenta la caza furtiva.
el comercio clandestino y la violación de las restricciones legales. Los conservacionistas lo hacen todo lo posible por salvar la especie, pero parece que ya se ha alcanzado el punto de no retorno. El tiburón blanco se considera una especie vulnerable, de la que quedan menos de 3.500 ejemplares en el mundo. En las próximas décadas, la especie podría extinguirse por completo. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido sobre tiburones, podemos suponer que cuanto más grande es el pez, más caro será. Esto se aplica no solo a los peces, sino también a otras criaturas marinas, incluida la más grande de todas. Me refiero a las ballenas. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. La gente lleva siglos cazando ballenas, obteniendo carne, grasa, aceite de ballena, huesos, ballenas, hígado, etc. Hace solo 100 años las ballenas eran cazadas por todo el mundo, pero hoy en día la caza de ballenas está completamente prohibida en casi todos los países del mundo. Sin embargo, esto no disuade a cazadores furtivos y balleneros. Siguen cazando ballenas ilegalmente y vendiendo a los gigantes en el mercado negro. Se cree que se pueden ganar más de 10 millones de dólares por una sola ballena. Ese es el valor que tiene este gigante. Sin embargo, la gente puede hacerse rica incluso ahora, y de forma bastante legal. Las ballenas pueden presumir no solo de valiosa grasa, bigotes y demás, sino también de eructos. Parece una locura, pero el vómito de ballena puede valer más que el oro. El eructo de ballena se llama ámbar gris. Se forma en el tubo digestivo de las ballenas. El ámbar gris de cachalote es el más apreciado. Al principio tiene un olor desagradable, pero cuando finalmente se endurece y se seca, se vuelve valioso. A partir de ese momento, el ámbar gris emite un olor dulce y persistente que se ha utilizado durante mucho tiempo en perfumería e incluso en la cocina. Un solo gramo de ámbar gris de alta calidad puede costar $27. Resulta que un kilogramo de ámbar gris puede valorarse en $27,000. A veces, los marineros se encuentran en las costas y en el mar ámbar gris que pesa decenas de kilogramos. Y el peso del mayor de esos eructos fue de 340 kilogramos. Se encontró en la costa de Madeira en 1942. Resulta que esa pieza podría valer $9 millones. De vez en cuando, los pescadores se topan con varios trozos de ámbar gris. Aunque no sean tan grandes, hacen realmente ricos a los pescadores. Como suele decirse, no es oro todo lo que reluce, y el ámbar gris es un ejemplo perfecto de ello. Manta. Se trata de otro gigante de los océanos del mundo. La manta es la raya más grande del mundo. Los individuos miden hasta 9 metros de ancho y pesan hasta 3 toneladas. La manta es una raya mansa. No ataca a las personas, por lo que incluso se puede nadar con ella. Por desgracia, la gente no trata a las mantas como nosotros y las captura. A menudo es accidental. Una raya simplemente queda atrapada en una red con otras criaturas marinas, pero algunas personas capturan mantas a propósito. Pero, ¿qué hacer con una raya? ¿Qué tiene de valioso? Por ejemplo, las branquias. Son muy apreciadas en la medicina oriental, por lo que los furtivos las venden en el mercado negro. Incluso unas pocas docenas de kilos de cuerpo de manta pueden valer unos $10,000. Hace unos años, la policía detuvo a un traficante que capturaba mantas, les extraía las branquias y las vendía en el mercado negro. Unos 100 kilos de branquias estaban valorados en casi $15,000, aunque es posible que en realidad el traficante las vendiera a precios mucho más altos. Pero no valió la pena porque, por sus payasadas, el delincuente recibió 5 años de cárcel y una multa de $10,000. Esta raya también es muy apreciada, pero ya no está en el mercado negro, lo que no se puede evitar. La raya perla es un pez de acuario. Sí, resulta que en el acuario puede encontrarte con estos gigantes planos. Creo que ya te has dado cuenta de por qué se valora esta raya. Tiene una coloración única e increíble. Patrón repetitivo, manchas doradas u oscuras. Patrón interesante. Una vez que hayas visto una raya así una vez, nunca lo olvidarás. Y en el acuario, un espécimen así siempre destacará sobre el fondo de los demás. Los acuaristas están dispuestos a pagar mucho dinero por una belleza así. Algunas rayas perla cuestan $50,000. Al principio se trata de uno de los peces de acuario y de los peces más caros del mundo. Y sin embargo, ¿no es el precio demasiado alto? Sí, el color de la raya es muy inusual, no se puede discutir con esto, pero ¿vale la pena dar la totalidad de los $50,000? Los ricos creen que sí. Lo cierto es que la raya perla no solo tiene un aspecto inusual, sino que además es extremadamente rara. Estas rayas viven en Brasil, pero en este país se ha prohibido su pesca y exportación, y en cautividad se reproducen muy mal. Por eso es muy difícil conseguir una raya de este tipo fuera de Brasil. Son escasas en los acuarios de todo el mundo, y es este factor el que determina su precio salvaje. Pepino marino. Los pepinos normales no cuestan mucho, pero ¿y los pepinos de mar?
Resulta que son una de las criaturas marinas más caras del planeta. Y sí, son animales, no plantas. Los cohombros de mar, también conocidos como holoturias, son equinodermos y los parientes más cercanos de los erizos de mar. Si en casos anteriores los peces y otras criaturas marinas y fluviales se valoraban por su tamaño, aspecto y demás, en el caso del pepino de mar se valora por el hecho de que se considera una gran especialidad. Un kilogramo de este manjar puede costar entre $3,000 y $3,500. Desde los años 80 en los países asiáticos se ha popularizado un plato llamado trepang, nombre que reciben los pepinos de mar comestibles. Se caracterizan por su alto contenido en proteínas. Los trepangs pueden ser diferentes. Algunos simplemente se secan y se envasan en cajas decorativas. Otros se cocinan en la calle y otros se sirven en restaurantes como manjar. Cuanto más inusual y bello sea el pepino de mar original, más caro será el producto comestible. Además, el elevado precio de los pepinos de mar se debe a la dificultad de recolectarlos. En pocas palabras, los pepinos de mar que se encuentran a poca profundidad ya han sido recolectados y comidos, por lo que para seguir abasteciéndose, los buceadores tienen que sumergirse en aguas más profundas y buscar allí holoturias. En algunos países la gente hace esto sin ninguna formación. En los países tropicales muchos tramperos han quedado paralizados por el síndrome de descompresión, y algunos buceadores incluso han muerto intentando capturar el preciado pepino de mar. Las criaturas marinas cuestan mucho, pero sus embriones son aún más caros. Veamos los huevos de animales más preciados. Los huevos de gallina son un producto común que literalmente todo el mundo puede permitirse, pero los huevos de gallina vienen en diferentes variedades. Por ejemplo, solo los ricos pueden permitirse los huevos de esta gallina. A primera vista está claro de qué se trata. Este pollo es negro, lo que lo hace realmente especial. Se trata de la Yam Tsemani, una raza ornamental de pollos muy rara originaria de Indonesia. Debido a un número anormal de melanocitos, el Yam Tsemani es completamente negro. Incluso su interior es negro. ¿Y los huevos? Parecería que también deberían ser negros, pero aquí la naturaleza decidió no complicarse. Las gallinas de esta raza ponen huevos de color crema con un ligero tono rosado. En resumen, no son muy diferentes de los típicos huevos de supermercado, pero su precio es muy diferente. El Yam Tsemani es el pollo más caro del mundo. En la propia Indonesia, un pollo cuesta unos $200, y fuera del país el precio del ave puede alcanzar los $2,500. Los huevos de esta gallina también son caros, uno de los más caros del mundo, pero los gourmets dicen que merece la pena. Tanto los huevos como la carne del Yam Tsemani tiene un sabor especial. Caviar. Aunque el caviar es la cría de criaturas que viven en el agua, esto no niega que se trate de huevos, lo que significa que podemos considerarlos junto a los huevos de gallina, especialmente cuando se trata del precio, y especialmente cuando se trata del caviar almas. Este caviar blanco está considerado el más caro del mundo. El famoso caviar negro ni siquiera se acerca a este raro y caro manjar. Es unas 3 veces más barato. Por supuesto, los precios varían, pero el caviar almas de primera calidad puede llegar a costar hasta $35,000 por kilogramo. Así, pues los huevos de almas son uno de los más caros del planeta. La increíble carestía se explica por un simple hecho. Es extremadamente difícil conseguir el caviar. Lo producen esturiones beluga albinos, razón por la cual el caviar es blanco. Por cierto, los esturiones beluga albinos son raros de por sí, pero además desovan una vez cada 100 años y empiezan a hacerlo a una edad avanzada. Todo ello determina su disparatado precio. Pero de nuevo, como dicen los gourmets y los ricos, merece la pena. El caviar de almas no tiene impurezas, no repele con su olor y sabe a almendras. Pájaro elefante. Pero ni siquiera este super caviar es el más caro del mundo. Mucha gente llama al ave elefante el líder en este sentido. No se trata de ningún híbrido extraño, sino solo del nombre del ave Aeropitiformes. Se trata de aves que habitaron Madagascar hasta que se extinguieron a mediados del siglo XVII. Por algo se les llama elefantes, ya que son las aves no voladoras más grandes de todos los tiempos. Algunos representantes de esta familia alcanzaban los 3 metros de altura y pesaban hasta 800 kilogramos. Por supuesto, estos gigantes no ponían huevos pequeños. El huevo del ave elefante podía alcanzar los 30 centímetros de longitud y tenía un volumen de hasta 9 litros. A modo de comparación, esto es unas 150 a 160 veces el tamaño de un huevo de gallina normal. Por supuesto, habría que pagar por mucho un huevo así, pero no hay que olvidar que las aves elefante ya se han extinguido.
Sin embargo, varias docenas de huevos intactos de aves elefantes han sobrevivido milagrosamente en el mundo. Por ello, el huevo de pájaro elefante adquiere un valor aún mayor. Los coleccionistas adinerados compiten entre sí por el derecho a poseer un artículo tan raro en su colección y pagan enormes sumas de dinero. Por ejemplo, en 2003 un huevo de pájaro elefante se vendió en una subasta por la friolera cantidad de $100,000. En realidad aquí no hay límites, así que el precio puede ser incluso mucho más alto. Sugiero que dejemos ahí las cuestiones de precios y pasemos a la parte igualmente interesante del episodio. Los huevos de animales más insólitos y raros del mundo. Huevos de colores inusuales y formas extrañas. Huevos que baten récords y mucho más. Todo esto te espera más adelante. Robin americano. Estamos acostumbrados a que los huevos de las aves suelen ser de color claro, pero hay algunas excepciones interesantes. Una de ellas es la cría de pelirrojo americano. Es un ave que vive en Norteamérica. En sí misma no es especialmente notable, pero sus huevos llaman la atención, porque son azules. Parece como si alguien los hubiera pintado y puesto en el nido. Bueno, o que alguien hubiera decidido felicitar la Pascua a los pelirrojos americanos, pero este es el color natural. También los huevos azules pueden ser moteados, lo que los hace aún más inusuales. Por cierto, incluso en la gama cromática mundial, el tono de los huevos de estas aves ha recibido su nombre. Se llama azul huevo de pelirrojo. Según los científicos, este color tiene una función importante. El pigmento azul del caparazón sirve a las aves para protegerse del sol. Refleja la luz ultravioleta, que es destructiva para el ADN. Al mismo tiempo, la cáscara azul absorbe la parte de los rayos infrarrojos que calientan el contenido del huevo, acelerando el desarrollo embrionario. Los huevos del pelirrojo americano son extraños solo por el color, pero la forma no tiene nada de malo. Ahora mira estas imágenes. Sorprendentemente también son huevos, así son los huevos de tiburón. Alrededor del 30% de estos peces son ovíparos, y sus huevos tienen formas muy originales. Algunos huevos de tiburón parecen grandes espirales, otros conchas, otros ámbar y otros cápsulas. Pero esto no es obra de las propias madres tiburón que compiten para ver cuál tendrá un huevo más original. La inusual forma de los huevos está pensada para proteger a las crías. Lo cierto es que los huevos de tiburón son extremadamente vulnerables y esas extrañas formas solo ayudan al bebé a sobrevivir hasta la eclosión. Por ejemplo, el huevo en forma de espiral está cubierto de una casera córnea y protege al feto de los depredadores. Además, por su forma puede enroscarse en el fondo como un tornillo y permanecer en su sitio. Así no será arrastrado por la corriente. Muchos otros huevos de tiburón tienen algo parecido a roscas que también se aferran al fondo para no ser arrastrados por la corriente. Sin embargo, la fijación no siempre es fiable y el huevo acaba en tierra. Además, al ver huevos extraños con una cáscara protectora, muchos depredadores simplemente no se arriesgan a comérselos, lo que aumenta las posibilidades de que la cría de tiburón siga naciendo. Kiwi. El huevo del kiwi es bastante típico en cuanto a su aspecto. Tiene un aspecto y un color estándar, pero no puede dejar de calificarse de insólito, porque es el huevo más grande en relación con el tamaño de la hembra. El kiwi pesa entre 2 y 4 kilos, mientras que el huevo que lleva dentro puede pesar casi medio kilo. Este es su aspecto. Mientras lleva el huevo, la hembra come 3 veces más de lo habitual, pero 2 o 3 días antes de la puesta, deja de comer. A estas alturas el huevo ya es tan grande que la comida no le cabe dentro. Literalmente. En esta fase, el huevo puede alcanzar los 20 centímetros de longitud, mientras que la hembra puede medir entre 50 y 70 centímetros. En resumen, el ave kiwi es unas 3 o 4 veces más grande que el huevo, y esta proporción es asombrosa. Es lo mismo que si las mujeres dieran a luz a bebés de unos 15 a 20 kilogramos. La buena noticia es que los kiwis no tienen que sufrir demasiado tiempo. La etapa más difícil dura un par de días, tras los cuales la hembra pone el huevo y se va a descansar. De la incubación se encarga el macho, al que a veces puede ayudar la hembra. Encaje verde. Los oropéndolas son insectos magníficos, aportan grandes beneficios a los árboles y arbustos de plazas y parques, protegiéndolos de pulgones, chicharritas y orugas que rizan y devoran las hojas. Además, las crisopas verdes adultas se alimentan de néctar y polen. Solo las larvas cazan plagas, y este es su aspecto. Parece que la crisopa verde ha plantado mini árboles y plantas, pero en realidad, este es el aspecto de sus huevos. La madre cuelga los huevos a poca distancia entre sí para que las crías no se coman unas a otras. Y pueden hacerlo, las larvas de crisopa verde tienen un apetito insano.
Pocos días después de poner los huevos, eclosionan e inmediatamente empiezan a buscar comida. La madre lo sabe, así que intenta poner sus extraños huevos lo más cerca posible de la fuente de alimento. También es interesante la forma en que cazan las larvas. Buscan una presa, esta se eleva en el aire y se le inyecta un secreto especial, que la disuelve desde el interior durante 1 minuto y medio. Gracias a ello, la joven crisopa verde puede succionar la presa digerida fuera de su estómago. Mantis. Probablemente todos sepan de la mantis que la hembra se come al compañero después del apareamiento. Ahora sabrás algo más. ¿Cómo son sus huevos? La puesta de huevos de las mantis es bastante extraña. Se llama ooteca o bolsa de huevos. Es una especie de capullo espumoso, de color parduzco o blanco. La mantis pone los huevos en varias filas y utiliza unas glándulas auxiliares o especiales en su abdomen para cubrir los huevos con una sustancia espumosa que se endurece rápidamente. La cápsula resultante es tan protectora y robusta que puede soportar temperaturas bajo cero, la exposición a productos químicos y los ataques de algunos depredadores. Una cápsula de este tipo puede contener hasta 300 huevos. Por término medio, las crías maduran en 4 a 7 semanas y empiezan a salir de la ooteca de una en una. ¡Atención! Para entonces, las crías ya aparecen adultas. A estos individuos se les llama ninfas. 10 días después comienza la muda, que se repite 8 veces a lo largo del mes. Este es el final del periodo de transición hacia el insecto adulto. Una mantis sexualmente madura se llama imago. Y por último, sugiero que hablemos un poco de cómo se forma un huevo en general. Tomemos como ejemplo un huevo de gallina. Sabemos que las gallinas lo ponen y lo incuban. ¿Pero qué ocurre antes de que el huevo se convierta en huevo? ¿De dónde viene la cáscara y todo lo demás? Es la primera fase, se forma la yema. Se trata esencialmente de la célula del huevo de la gallina. Se forma en el ovario y acaba en el embudo del oviducto, donde permanece 15 minutos. A continuación pasa a la yema. Comienza la formación de la proteína, que dura 3 horas. Para que el huevo se forme de manera uniforme, gira continuamente en sentido contrario a las agujas del reloj dentro del oviducto durante esta etapa y todas las siguientes. Se necesita otra hora para que se formen las películas protectoras alrededor de la delicada albúmina, es decir, el putamen exterior e interior. Después comienza el proceso más largo. La formación de la cáscara dura del huevo. Este proceso dura las 20 horas siguientes. Al cabo de unas 24 horas, el huevo está formado y la gallina puede ponerlo. El polluelo se desarrolla en él durante unas 3 semanas, tras las cuales eclosiona. En las incubadoras se crían algunos animales, pero no son ni mucho menos las tecnologías agrarias más impresionantes. Oveja. Las ovejas son uno de los primeros animales domesticados. Se crían no solo por la carne y la lana, sino también por la leche. El peso al nacer suele ser de 4 a 6 kilogramos para los corderos de carne. Para los corderos de otras razas es menor. Al madurar, el carnero suele ganar más peso que la oveja. Si el objetivo de la cría de ovejas a escala industrial es producir carne, las ovejas se mantienen en un espacio confinado, en corrales especiales. Esto reduce el porcentaje de efectos negativos del esfuerzo físico sobre el aumento de peso. Si el objetivo final de la cría es obtener lana o piel, entonces los animales necesitan pastos abiertos, ya que al comer forraje mixto de hierba, las ovejas y los carneros obtienen los nutrientes necesarios para estimular el crecimiento de la lana y mejorar su calidad. Ahora hablemos de la esquila. En primer lugar, el animal debe estar necesariamente bien tumbado. Los esquiladores retiran hábilmente la lana con unas enormes tijeras o una máquina sin perturbar su integridad. Criterios como los pliegues de la piel, la pilosidad, la longitud de la lana o la cantidad de grasa pueden afectar a la velocidad del esquileo. Hay que convenir en que se necesita mucha fuerza y sobre todo destreza profesional para esquilar bien a una oveja y sostener un animal tan grande debajo de uno. Las ovejas suelen esquilarse una vez al año, en primavera, aunque en algunos países el esquilado puede hacerse 2 o incluso 3 veces al año. Tras el esquileo, los animales necesitan cuidados suaves. La lana resultante se clasifica, se peina, se prelimpia, se lava, se seca, etc. Por supuesto, todos esos procesos están automatizados en su mayor parte. La leche de oveja es tan valiosa como la de vaca o cabra. La leche de oveja contiene todas las vitaminas y macronutrientes esenciales. Con la leche de oveja se pueden hacer muchas cosas, incluido un delicioso queso. Pero ¿cómo se obtiene esta leche? A escala industrial podría ser de la siguiente manera. Los animales se colocan en una plataforma como un carrusel que gira alrededor de su eje. Tras subir la rampa, las ovejas entran en los lugares de ordeño. El ordenador está dentro o al lado del carrusel.
En los comederos se da una cierta cantidad de alimento para mantener a los animales tranquilos. Antes de que una oveja salga de la sala de ordeño, el comedero se retira automáticamente y el animal sale del carrusel sin problemas. Por cierto, estos sistemas de carrusel también se utilizan a menudo para ordeñar vacas y cabras. Además, estos dispositivos de fijación de ovejas facilitan la inspección, el marcado o la vacunación de las ovejas, así como la realización de una serie de otras manipulaciones sobre las ovejas. Los animales están divididos en grupos individuales, mantienen una posición corporal normal y por tanto ofrecen poca o ninguna resistencia o sienten estrés. Vacas. Las vacas pueden ser de carne y de leche. La ganadería de carne es aquella en la que las vacas no se ordeñan, los terneros se crían en régimen de lactancia hasta los 6 u 8 meses de edad, y el ganado joven se vende para carne tras un engorde intensivo. En cambio, el ganado lechero se cría para la producción de leche. Por regla general, las vacas se sacrifican para carne después de 3 años de ordeño. En general, estos animales sedentarios se desarrollan muy lentamente. La madurez sexual de las vacas llega a los 6 meses, pero un animal tan joven no está preparado para reproducir crías. Solo a la edad de un año y medio o 2 años, la vaca es fecundada. El embarazo de una vaca dura 9 meses. La leche aparece después del nacimiento del ternero. La vaca produce primero el calostro y solo el ternero se alimenta de él. La primera leche tarda entre 2 años y medio y 3 años. Hoy en día en algunas granjas ni siquiera hay que ordeñar las vacas. Hay máquinas robotizadas que están equipadas con cepillos especiales que lavan las ubres antes de comenzar el proceso. Los láseres y cámaras detectan su posición exacta y entonces comienza el proceso. La vaca, por cierto, puede acudir a este procedimiento voluntariamente. Por regla general, se lleva a cabo 3 veces al día. Estos sistemas automatizados aumentan la producción de leche, lo que supone un beneficio indudable para los ganaderos. Mira este interesante aparato. Se trata de unos cepillos eléctricos para fregar. Los científicos han descubierto que las vacas sanas producen más leche, de ahí el invierno. Las vacas suelen sentir la necesidad de rascarse, así se deshacen de los parásitos, las culebrillas y los jácaros. Además, el rascado estimula la circulación sanguínea. Además, los animales se tranquilizan, se sienten más cómodos y su estado general se normaliza. Estos cepillos también proporcionan refrigeración durante los meses de verano, y estos empujadores de pienso son grandes ayudantes de granja. Empujan regularmente el pienso las 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días al año. Al mismo tiempo, no molestan en absoluto a los animales. El acercamiento de un robot submotor asociado a la comida motiva a las vacas a moverse. Esto se traduce en una mayor ingesta de alimento y, en consecuencia, en una mayor producción de leche. Puercos. La carne de cerdo es un producto bastante popular, excepto en los países donde no se consume por motivos religiosos. Veamos la granja de cerdos desde dentro. Las granjas modernas están construidas de forma que el proceso de producción y procesamiento de la carne está lo más automatizado posible. Después de nacer, los cerdos viven con su madre. Se alimentan unas 7 veces al día. Gracias a una fórmula nutricional especial y a suplementos nutricionales, las crías se alimentan con buena leche. Al cabo de un tiempo, son destetados de su madre y trasladados a corrales especiales donde la limpieza y la alimentación se realizan automáticamente. Al cabo de un mes, los lechones se trasladan a la piara principal. Los indicadores generales de salud y peso se controlan mediante estaciones robotizadas. Calculan la cantidad óptima de alimento que necesita el rebaño y mantener la calidad de vida es su excepción de vida. Los que pasan la inspección se envían al matadero, mientras que los que tienen peso inferior al normal permanecen en el corral hasta que ganan un peso. Un veterinario examina la salud del cerdo. Acabamos de conocer una pequeña parte de las tecnologías utilitarias en la cría de animales. No te deprimas, ya que hay muchas más cosas interesantes por venir. Permanece atento para conocer algunas granjas interesantes e inusuales. Granja flotante en los Países Bajos. En 2019, la primera granja lechera flotante del país comenzó a funcionar junto al mayor puerto de la ciudad de Rotterdam. En ese momento había 32 vacas. Es probable que ahora haya incluso más. La capacidad de la granja es de 700 litros de leche al día. Pero ¿por qué las vacas necesitan una granja situada sobre el agua y por qué no las devuelven a una granja normal? La respuesta de los propietarios de la granja a estas preguntas es la siguiente. Es necesario recordar que el mundo se está desarrollando a un ritmo rápido y que cada vez hay menos tierras agrícolas. La idea es crear condiciones para cultivar cerca de la ciudad, adaptándose eficazmente a las condiciones y aprovechando al máximo el terreno. Tiene mucho sentido, ¿no crees? La granja está equipada con la última tecnología. Por ejemplo, la electricidad se genera mediante paneles solares. Otra cosa interesante es que un robot se encarga del ordeño. Por cierto, la limpieza también la realiza un robot. La leche se procesa allí mismo, en el momento. Así que en esta construcción de 3 niveles no hace falta mucho personal. ¿Y qué pasa con el mareo? Las vacas no lo sufren si están alojadas allí, ¿verdad? Los investigadores han demostrado que las vacas no lo sufren. Los cimientos de la granja son bastante estables.
Incluso si hay sacudidas, las vacas pueden descansar. Hay un pasto junto a la granja, en tierra, donde los animales pueden comer hierba fresca. Granja de cría de Swiftlet. ¿Te gustaría probar un nido de pájaros? No he escrito mal. Al fin y al cabo, los nidos de pájaros son un manjar del sudeste asiático. No todos los nidos se utilizan en la cocina. Son comestibles los nidos de 10 centímetros de largo de las vencejas de nido comestible. Malasia es uno de los 5 primeros países del mundo con esta industria. Además de Malasia, este top incluye a Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas. Los nidos se ponen a la venta por mucho dinero. En círculos gastronómicos, estos nidos se denominan incluso oro blanco. El precio por kilo de este manjar puede alcanzar entre $2,000 y $3,000. Los nidos de las vencejas comestibles están formados por saliva sin impurezas ni plantas. Los nidos de estas aves pueden ser consumidos por humanos. El plato más popular es la sopa de nido de pájaro, que es una sopa gelatinosa con un sabor específico. Según algunos estudios, los nidos de pájaros comestibles se componen principalmente de proteínas e hidratos de carbono. Además, contienen aminoácidos esenciales y son valiosas fuentes de calcio y magnesio. Todo ello tiene un efecto positivo sobre la piel y el cuerpo. Y también se utiliza eficazmente en la prevención y recuperación del organismo de diversas enfermedades. Los nidos se cosechan de 3 a 4 veces al año. Al principio de la primavera, los nidos suelen ser blancos, y en la construcción posterior se vuelven de un color marrón cada vez más saturado. Granja de cocodrilos. ¿Alguna vez has querido ver a los depredadores más peligrosos del planeta lo más cerca posible? Entonces, la granja de cocodrilos Country Crocodile Farm es una buena solución para hacer realidad un sueño tan insólito. Se encuentra en Australia. La granja es algo entre la guardería tradicional y el parque de atracciones. Vende cocodrilos y está abierta a las visitas. Los visitantes pueden pasear por los cómodos puentes a lo largo de los recintos y observar a los reptiles. Además, pueden presenciar el proceso de alimentación e incluso alimentar a los propios cocodrilos con carne fresca, pero solo con la ayuda de un dispositivo especial. Y eso es todo, chicos. ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que acabas de ver? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.